Maravilloso, dedicado a los jóvenes de hoy y de mañana, decía, pues esta maravillosa introducción de esta serie maravilloso del mundo submarino de Jacques Cousteau, que la verdad que bueno, ya empiezo con mis pajas mentales de adolescencia, pero que la verdad que bueno, que a mí me encantaba esta serie, me encantaba Jacques Cousteau con este gorrito maravilloso rojo, ese comandante subido al Calipso, bueno, pues cruzando todos los océanos, un hombre que murió en el año 97 y que entre una de sus proezas lo que hizo fue, bueno, pues descubrir el sistema de buceo autónomo. Sí, sí, Jacques Cousteau fue el que perfeccionó este asunto de las bombonas, de las botellas, de la gafa y todo este tinglao. En Robin Hood Atracón a Mano Armada, que es el programa que da comienzo ahora, lo que nos proponemos es bucear, pero en el fondo de las ollas. Y hoy haciendo un homenaje a Jacques Cousteau, que la verdad que pertenece a mis recuerdos de adolescencia más, pues más íntimos, voy a decir, porque me acuerdo que era una serie que solíamos ver los domingos. Yo me acuerdo que en Villa Curlinca ahí después de comer nos sentábamos todos delante de la tele y esperábamos a que sonara esta musiquilla maravillosa y la verdad que nos asombrábamos pues de ese maravilloso mundo submarino, ese fondo de océano en el que dicen que hay montañas más grandes, bueno, pues que a ras de tierra, ese lugar que Cousteau, bueno, pues intentó colonizar de alguna manera para intentar sensibilizarnos y meternos ese gusanillo, bueno, pues del pescado y ese gusanillo de, bueno, pues del mundo submarino, ¿no? Lógicamente, si estamos hablando de Cousteau en este programa, no podemos más que rendir homenaje a este hombre cocinándole pues una dorada maravillosa, una dorada que en este caso la vamos a ocultar en un sarcófago de sal porque vamos a hacer dorada a la sal. Vais a ver que todos los que no tenéis perfeccionado este sistema de cocinado a la sal en el horno, lo vais a aprender hoy muy fácil en este programa porque es una chorrada, son dos tonterías, son dos giros, es una temperatura por kilo de peso de pescado y vais a aprender a condicionar cualquier pescado a la sal, yo os lo voy a enseñar. Lógicamente esa dorada a la sal la podemos comer con un poquito de aceite de oliva o acondicionarla y acomodarla con una salsa tártara. Vais a aprender a hacer una salsa tártara que es una de las hijas putativas de la mayonesa. Y luego, como estamos haciendo un programa dedicado al mar, no podíamos finiquitarlo más que con los percebes salteados. Sabéis que es una preparación que me persigue ya desde hace mucho tiempo. En alguna ocasión enseñé a la gente a que el percebe también se puede saltear y no hace falta cocerlo para comer y hoy os voy a demostrar que es una historia muy sencilla para la que hace falta percebe, lógicamente, una sartén, una gotita de aceite de oliva y gozaréis como auténticos enanos. ¡Viva Jacques Cousteau! ¡Joder, Jacques Cousteau! ¡Qué nombre más maravilloso! Mundo submarino, supergorro rojo, Calipso, esa fundación en Monte Carlo absolutamente preciosa que yo he visitado en muchísimas ocasiones. Y lo que tenéis que hacer ahora es correr con vuestra escafandra, con vuestra gafa de buceo, con vuestro tubo y toda esta historia, raya al rellano de la escalera, que se piensen que sois auténticos exploradores de las ollas y gritar bien alto que hay un homenaje a Cousteau hoy en Robin Hood y sobre todo que vamos a hacer, yo creo que cuatro recetas maravillosas, percebe cocido, percebe salteado, salsa tártara, dorada a la sal y todas estas cosas solamente pueden pasar pues en Robin Hood con la mano armada. Me cago en la puñeta. En un pispas arrancamos, ¿eh? No vayáis, ¿eh? ¡Robin Hood! Néstor Luján solía decir que Andalucía baja en Los Ángeles a cocinar el pescadito, y es verdad. En Andalucía abordan esta preparación y muchísimas más, sobre todo la fritura que tiene su intríngulis, pero que al final nos ofrece esas acedillas, esos salmonetes con todas esas puntillas y ese pescado maravilloso. No le va a la zaga en ningún caso esta dorada a la sal, que a mí me parece un plato muy fácil de resolver y que muchísima gente se hace muchas pajas mentales. Es muy sencillo. Para hacer dorada a la sal, al final nos hace falta, lógicamente, una buena dorada, que sabéis que es un bicho carroñero, es un bicho que tiene, bueno, pues unos piñotes realmente impresionantes. Fijaros qué piñotes tiene el bicho este. Es una especie como de piraña. Tiene unos piñotes que parece amazónico la historia. Y es un bicho muy carroñero, es un bicho que se come todo lo que pilla. Fijaros, bueno, pues qué ejemplar más precioso. Luego tengo alga Codium, que lógicamente podéis utilizar algas o no. En muchos lugares tienen hábito de meter en la cavidad torácica esta, que lógicamente está eviscerada y aquí no hay tripas. Bueno, voy a decir que está dorada, lógicamente está escamada. Le hemos quitado con una tijera todas las espinas dorsales, las aletas, las tripas. Y en este hueco, como os digo, hay mucha gente que suele meter hierbas aromáticas. En Provenza, que también tienen mucho hábito de hacer pescados a la sal, suelen meter ramas secas de hinojo. Y en mi caso, yo creo que va a ser un acierto meter, bueno, pues toda esta cantidad de alga Codium, que al final le va a dar al pescado, bueno, pues todavía un perfume muchísimo más pronunciado a yodo y a agua de mar, que es lo que nos interesa. Al final esto es cocina franca, cocina fundamental, cocina conclusiva.
daros cuenta que no hay ni trampa ni cartón. Tiene que ser un pescado de muchísima calidad, porque al final la cocción es muy sencilla, en un horno a 180 grados centígrados, y tenéis que contar que por kilo de peso aproximadamente la cocción tiene que ser 20 minutos. Esta dorada pesa exactamente un kilo, así que con un horno a 180 grados en 20 minutos tenéis una dorada a la sal realmente fastuosa. Podéis utilizar dorada, podéis meter una lubina, podéis meter un chicharro, podéis hacer con verdel, podéis hacer con pescados, sobre todo blancos. A mí me suele gustar hacer esta historia con pescados blancos, que al final, bueno, pues le da a la carne ese sabor característico de la sal, y luego sobre todo esa cocción encerrada en esa costra de sal, que hace que sea una cocción en su jugo y el pescado queda, bueno, pues absolutamente fastuoso, como dicen las más horteras. Aquí tengo sal gorda, y lo que voy a hacer es ir añadiendo poco a poco agua, de manera que consigamos hacer una especie como de, bueno, no una pasta, porque realmente no es una pasta, pero sí una especie como de masilla compacta, que nos va a permitir, bueno, pues encerrar este pescado en su interior. Hay mucha gente que esta masa, bueno, la hace con agua, pero también hay muchísima gente que además de agua suele añadir claras de huevo. Yo no creo que sea necesario añadir claras de huevo. Con agua, suficiente. Que esté bien humedecida la sal, eso es muy importante. Hay gente también que le mezcla las algas a esta sal en vez de meterlas en la cavidad torácica del pescado. Pero yo creo que si hacemos el caparazón exclusivamente con sal y dejamos el alga para meterla dentro de la tripa, va a quedar, bueno, pues muchísimo más rico. Vamos a colocar directamente en el fondo de una bandeja de horno, bueno, pues una cama de sal, de esta forma. Le hacemos un buen colchón hasta dorada, y ahora lo que hacemos es cogemos la dorada con ese alga dentro, en la cavidad torácica, la colocamos sobre el lecho de sal, y si en un momento dado el pescado no se entra en la placa de horno, lo que podéis hacer es cortarle un poco la cola. No es el caso, porque esta dorada entra perfectamente sobre esta placa. ¿Ahora qué hay que hacerle? Bueno, pues como hacían los egipcios, es hacerle un ataúd a esta dorada maravillosa, como si fuera un Tutankamón, pero en este caso es un Tutankamón marino, es un emperador del mar. Fijaros qué maravilla. Yo estoy cachondo, es que me encantan estas cosas. Y luego además una dorada a la sal o un pescado hecho a la sal, cuando llega a la mesa realmente es un espectáculo. Vamos a apretar bien para que nos haga, pues bueno, pues es una coraza perfecta. Si queda agua en el fondo de la bandeja, no os preocupéis porque se evaporará. Y esto al final quedará una costra realmente seca, que permitirá que en el interior el pescado se cueza, bueno, pues en su propio vapor. Lógicamente, no he sazonado el pescado porque es obvio que no hace falta. Y listo, como os he dicho, la cocción es por kilo de pescado, esto apuntarlo bien, por kilo de pescado, que os lo pesen bien en la pescadería, 20 minutos de cocción en el horno. Y el horno tiene que estar a 180 grados y lógicamente tenerlo por lo menos media hora encendido, que esté bien caliente a 180. 20 minutos por kilo de pescado. Metemos esto en el horno. Y apuntad otra cosa importante que os voy a contar. 20 minutos de cocción por kilo de pescado. Cuando pasen esos 20 minutos, sacáis la dorada a la sal del horno y la dejáis reposar en la encimera aproximadamente 5 minutos. Y a los 5 minutos haremos como Lord Carnarvon, que abrió aquel ataúd maravilloso y encontró esa máscara preciosa de Tutankamón, que en este caso van a ser unos lomos maravillosos de una dorada que está recién pescada y que acompañaremos con una salsa tártara, que vamos a confeccionar en un pispás, ya lo vais a ver. La salsa tártara, una hija putativa de la mahonesa, salsa maravillosa, lógicamente maravillosa porque cuelga de una de las grandes salsas de la cocina mundial, que es la mahonesa. Para esta salsa hace falta zoíno picado, perejil picado, estragón picado, que están en estos bolos que tengo aquí a la derecha, un poco de cebolleta, un poco de alcaparra picada, pepinillo picado, salsa de soja, que la tengo ahí siempre, hay que tener en casa un poquito de salsa de soja para alegrarse la existencia, un poco de mostaza de Dijon, y en este bol, lógicamente, lo que tengo es mahonesa. Vamos a añadir, no toda la cebolleta que es salvajada, vamos a añadir alcaparra picada, todo así. Vamos a añadir el pepinillo picado, vamos a añadir bastante, ¿eh? Vamos
Manito. Todo el pepinillo, venga, todo para adentro. El pepinillo siempre para adentro, importante. Luego las hierbas. Importante que tengamos estragón, porque el estragón le da muchísima gracia a la salsa tártara. Las hierbas todas. Esto tiene que ser una salsa con garrote, porque vamos a acompañar esa dorada fastuosa que tenemos metida en el horno, no os olvidéis. Gran programa hoy, ¿eh? En homenaje a Jacques Cousteau. Y luego, sobre todo, en homenaje a mis grandes amigos del sur, porque yo en el sur tengo muchísimos amigos. Es una tierra que siempre digo que si algún día en mi vida puedo, iré a vivir 6 meses. Cuando en Euskadi empieza a hacer frío, me iré al sur. Y cuando en el sur empieza a hacer una calor de estas potentes, otra vez para arriba. Sería mi plan de vida ideal. Vamos a añadir un buen golpe de mostaza de Dijon. Vamos a añadir una chorrotada de salsa de soja. Suficiente. Vamos a añadir golpe de pimienta. Y esto, señoras y señores, en el culo tengo flores, pues es una salsa tártara que tiene que estar muy muy fría y que acompaña estupendamente cualquier pescado al horno, cualquier pescado hervido, cualquier pescado a la sal, e incluso me atrevo a decir que no solamente acompaña perfectamente los pescados, sino que también puede acompañar perfectamente, por ejemplo, un bocata de cabeza de jabalí, puede acompañar perfectamente cualquier embutido hecho con morros de cerdo, con morros de ternera, puede tranquilamente acompañar también a unas manos de cerdo cocidas, porque son salsa que tienen, bueno, pues ese chisporrote que ya tengo en la boca, porque estoy salivando como un auténtico cerdo, que al final es lo que soy, un cerdo. Estoy salivando porque al final tú muerdes esto y hay esa explosión, pues, de la cebolleta, del, bueno, pues del pepinillo, de todas estas historias que hemos añadido, que al final son como chispazos. Y son salsas que bendicen nuestra boca y que animan la conversación. Hay que hacerlas. Ya lo veis, una salsera transparente para que podáis ver qué preciosa es la salsa tártara. Y lógicamente me voy a chupetear el dedo porque la salsa tártara lo merece. En un segundo, toda carica está. Saco la dorada del horno y acabamos con esos percebes prometidos. ¡Viva el calipso y viva el mundo submarino! Bueno, habéis visto, después de esos 20 minutos de horno, importante que le deis a esto un reposo mínimo de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos. Y luego lo que hay que hacer es, bueno, pues como el marqués de Villena, que creo que era el marqués de Villena, que escribió esa maravillosa obra de arte Cisoria, lo que hay que hacer es, bueno, pues armarse de valor, coger 2 cucharas, y lo que hay que hacer es abrir, pues este ataúd de sal, que habéis visto que encierra, bueno, pues un pescado maravilloso. Fijaros qué pasote. ¡Jo! ¡Qué maravilla! ¿Habéis visto qué gozada? Esto, lo normal es ponerlo en el centro de la mesa. Lo que se hace es quitar. ¡Jo! Yo ya le estoy viendo a Lorca Ramón cuando bajó allí en el Valle de los Reyes y abrió la caja. Yo creo que alucinó en colores como estoy alucinando yo. Fijaros qué maravilla. Esto, como os digo, se pone... ¡Joder! Iba a decir, os ponen el miembro de punta, pero es que es verdad, es que estoy súper cachondo. Y lo que os digo es que hay que intentar quitar toda la sal posible. Es importante retirarle esta piel. ¿Veis? Es quitarle este edredón y ya lo que hay que hacer es, con cuidado, una cuchara en el medio y fijaros qué auténtico pasote. Fijaros qué cocción nacarada maravillosa. Y esto, pues lo que hay que hacer es ponerse hasta las cartolas untado de salsa tártara, como os he dicho. Fijaros qué maravilla. Impresionante. Yo no sé cómo comían los tatapuerca, pero se tenían que poner moraos. Y además tenían que comer seguro que de esta manera. Fijaros qué pasote, cómo está la carne. Súper sonrosada. Os recomiendo vivamente que hagáis esta dorada. Ya habéis escuchado, ¿eh? 20 minutos de cocción a 180 grados por kilo de pescado. 5 minutos de reposo y al final la sal sale como si fuera un ataúd. Y el pescado dentro estará inmaculado y en su justo punto de cocción. Nos vemos en un segundo, que hacemos percebes, ¿eh? ¿Cómo nos gusta el percebe, eh? Por lo menos a mí me derrite. Y a mi chica también, por cierto. Uno de los bichos que más le gustan del mundo es el percebe.
Los franceses se van habituando poco a poco a este producto. Es verdad que hace muchísimos años venían, les dábamos bandejas de percebes y miraban como si les estuviéramos dando un bicho del Pleistoceno. Y realmente el percebe tiene una apariencia, bueno, pues como de película de Spielberg, de esta de los dinosaurios en aquella isla y toda esta historia. Fijaros qué tamaño más maravilloso. Algo fundamental para el percebe es que huela bien. Hay mucha gente que pregunta o se pregunta... ¿Cuál es el buen percebe? Bueno, pues al final la variedad es inmensa porque ahora mismo el mercado está atestado de percebes de muchísimas procedencias, sobre todo en estas fechas que ya llegan las Navidades y esto se pone por las nubes. Y hay dos historias fundamentales para elegir el percebe. Primero, lo que no falla es que hay que olerlo. Hay que oler el percebe y, lógicamente, si el olor que sale del bol es un olor a yodo, es un olor a mar, es un olor a paseo por la playa, es un olor a océano, es un olor a salitre franco y un olor neto a eso, es que el percebe es extraordinario. Luego será africano, de Galicia, viene de Asturias, de las rocas del Montpas o de donde os dé la gana, pero el percebe tiene que oler a yodo, tiene que oler, como os digo, a fondo marino. Y en ese momento lo que hay que hacer es, bueno, pues primero ponerse contento sabiendo que tenemos un boli y vamos a disfrutar como auténticos enanos bosquimanos, y luego, lógicamente, la elección de saber si los hacemos cocidos en agua, como se ha hecho toda la vida. A mí, aunque hay gente que dice que es pecado mortal, me gusta añadir al agua de cocción del percebe un poco de laurel, como hacen los gallegos, y para mí ese toque de laurel le va muy bien al percebe. El que no le guste el laurel, que no le ponga, que no pasa nada. Para gustos los colores, ya lo sabéis. Y luego la otra opción, que es saltearlos con un poco de aceite de oliva sin cocer. En esta cazuela irán cocidos y en esta cazuela irán salteados en aceite. De todas formas, en muy poquito aceite, de todas formas, lo que me gustaría es refrescaros esos fotogramas maravillosos de un programa delicioso que hicimos en verano hace ya mucho tiempo, que dejó para la historia un momento cumbre, que es esa pelea en pleno mostrador entre Iván y Alisio, que son dos grandes amigos. Iván, el pescatero de Sotero en San Sebastián, en Donosti, y luego Ibai, que es el gran cocinero del Ibai en la calle Guetaria, que es un templo y es un sitio en el que yo disfruto como un auténtico nano, porque es un lugar maravilloso. Fuimos al mercado, fuimos a visitar en aquella época, en aquel momento, a Iván a su puesto, y se montó un cristo en el mostrador con los percebes que yo creo que tenemos que recordar y tenéis que echaros unas risas. Lo metemos y en un segundo volvemos. Fijaros, ¿eh? Esto hay que oler. Lo más importante es oler. Sí. Mediocre. Bueno, pero... Lo estás fastidiando el reportaje. Pero no, tuvo hace 15 días un percebe que... Espera, 190, Joder, mediocre. Tú, Pero ya sabes lo que me hace esto. Esto es para que le rebaje el precio, lo tiene claro. Esto es mediocre. Enchufa. Es todo psicológico. Mediocre, dice. Mira que percebe. No. Parecen patas de elefante. No, huele. Patas de elefante. Chico, ya te tengo importante pillado. Importante oler el percebe. Esto huele a mal. Sí, se ve que huele a mal. Vaya bronca, ¿eh? La verdad que es maravillosa. Los percebes, os juro que eran como patas de elefante, eran auténticos paquidermos. Y bueno, al final Alisio le dio por decir que eran mediocres y se montó la de Dios es Cristo. Fue un momento chulo y la verdad que lo pasamos como auténticos enanos. Percebes buenos se comen en muchísimos sitios y en muchísimas latitudes, ¿eh? Porque ahora mismo, si tenéis costumbre de ir a Galicia, en muchísimos sitios os servirán grandes percebes. Hay dos sitios que a mí me encantan, que es el Refugio, que está en Oleiros, y otro sitio maravilloso, que es el de Berto, que está en Ogrove, que es un lugar también fantástico, en el que se come un marisco de primera categoría. Y luego por aquí cerca, bueno, pues no me puedo olvidar del Elcano, no me puedo olvidar del Calla, no me puedo olvidar del Branca en San Sebastián, en Donosti, lógicamente del Ibai, de tantos y tantos sitios en los que se disfruta este producto que para mí es extraordinario. Vamos a hacer entonces esas dos cocciones. Agua hirviendo con un poco de sal. Lo que vamos a añadir es un par de puñados de sal gorda. Más o menos la salinidad del agua de cocción de los percebes viene a ser aproximadamente por litro de agua entre 20 y 30 gramos de sal gorda. Así que en el momento que echamos la sal y se recobran los hervores, lo que hay que hacer es añadir el percebe. Acordaros que antiguamente solían decir, bueno, pues que para cocer el percebe hacían falta rezar un credo y todas estas historias. Dejaros de chorradas, ni credos ni historias. Si sois creyentes, oye, pues rezar credos y lo que os apetezca, que es estupendo. Pero para cocer percebes lo que hay que hacer es añadir los percebes y en el momento en el que se recobra el hervor, sacarlos rápidamente, porque el percebe estará cocido. En esta otra sartén lo que vamos a hacer es darle buena zapatilla, añadir una gota de aceite de oliva, que ha de calentarse muy muy bien. Y lo que hacemos es echar, como os digo, el percebe crudo. Esto está, no está cocido, está crudo, ¿eh? A la sartén. Este laurel lo guardaré para unas lentejas o para cocer más percebes. Si tenemos un fuego
que al final le cuesta arrancar, lo que hay que hacer es tapar y dejar que esto recorre la ebullición. En cuanto se recorre la ebullición, como os digo, rápidamente escurrir, dejar templar y comer. Y este otro percebe, lo que hay que hacer es, lógicamente, como la cocción no es en agua, sino que es una cocción salteada en su propio jugo, lo que hay que hacer es añadir, bueno, pues bien de sal. En este caso es una sal gorda, ¿eh? Ahí podéis echar sal fina, no pasa nada. Y tenemos dos cocciones distintas. No se trata de que una se tenga que pelear con la otra, que yo siempre digo lo mismo. Se trata de que en la variedad está el gusto, y se trata de que al final, al que le guste el percebe cocido, que se lo coma cocido, y el que experimente por primera vez este percebe salteado, que lo pruebe, y si realmente le saca gusto y le saca deleite a la historia, pues lo que hay que hacer es de vez en cuando pues hacerlos también salteados. Pero esto no tiene que competir con esto, y el percebe cocido no ha de competir nunca con el percebe salteado. Son dos formas distintas. Esta, lógicamente, es una forma distinta o nueva, porque habitualmente siempre el percebe se ha cocido, y lo que hay que hacer es probar, como os digo. Lógicamente, el percebe salteado al final se lava menos que en el agua, y para mí queda, bueno, pues mejor, queda mucho más sabroso y queda mucho más rico. Lógicamente, el percebe cocido también es imbatible, pero haced lo que queráis. Lo importante es que siempre haya percebe en nuestra mesa. No nos vamos a pegar de cómo lo vamos a hacer. Si hay percebe, hay que estar contento. Ya lo veis. Vamos dando vueltas. Y esto, en cuanto hierva, que ya está hirviendo, ya lo veis, lo que hay que hacer es rescatarlos. Este percebe ya está cocido, no hay que esperar ni al credo, ni a la Ave María, ni que baje el apóstol San Pablo, ni historias. Metemos la espumadera y sacamos los percebes del interior. Podemos, en vez de colocarlos sobre un plato, acomodar aquí una servilleta, echarlos por encima y que esa servilleta tape perfectamente el percebe, de forma que al final llegue a la mesa tibio, porque es verdad que a mí me gusta. Yo creo que el percebe está crudo, pero cuando el percebe está tibio, está cocido y está tibio, y llega a la mesa y lo comes y chorrea y al final tiene, bueno, pues esa actividad en la boca, joder, pues para mí está muchísimo más sabroso. Y esto es un plato de percebe cocido como toda la vida. ¿Cuándo sabemos que el percebe salteado está hecho? Cuando en la sartén ocurre exactamente lo mismo que el percebe cocido, que es que se rompe y se puede comer. Están impresionantes. Si vemos como pasa que no se puede romper y no se abre, es que le falta cocción. Así que este percebe está listo y está cocido, y vamos a esperar unos segunditos hasta que nuestro percebe salteado esté hecho. Y como os digo, la manera de saberlo es que en cuanto podéis romper uno y podéis comerlo, percebe al plato y percebe al buche. Aquí me quedo comiendo los cocidos y en un segundo terminamos los salteados. La uña hay que comerse, ¿eh? Hay gente que deja la uña. Y dentro de la uña hay toda esta gloria que tiene que ir para adentro. El percebe limpio. Si pudiera me comía hasta la cáscara. ¿Ya habéis visto? Joder, percebe maravilloso. Cómo nos gustan los percebes, ¿eh? Acordaros que los domingos, y este domingo también, tenéis que volar al kiosco porque encontraréis los DVDs de Robin Food que os entrega el Diario Vasco y en el correo. Y además este fin de semana vienen con un percebe dentro. No, no vienen con percebe. Todos corriendo, todos acojonados y tal, cogiendo una en el kiosco. No, no vienen con percebe. Viene cada uno con tres capítulos maravillosos de este programa que nos pone a todos los dientes caninos. Y fijaros qué percebe pues más extraordinario aquí dentro. Si queréis volver a ver este programa, entráis en daviddejorge.com, entráis en el blog también, perdón, en la página web de ITV, podréis volver a ver el homenaje que hemos hecho hoy a Cousteau, con esa dorada a la sal, con esa salsa tártara y luego con estas dos cocciones maravillosas para el percebe. El cocido de toda la vida para los más carcas, y el salteado en sartén con sal gorda y un poquito de aceite de oliva para los que andamos por la vida un poco más tipo DJ y toda esta historia. Los dos están súper sabrosos, y los dos os recomiendo vivamente que los cocinéis si os llegan los percebes a casa, que espero que os lleguen a todos. Poco más, os quiero mucho. Mañana que sepáis que viene Luisa López, y como os he anunciado antes, la manera de saber que un percebe está es que se pueda abrir, como ocurre con este. ¿Ya lo veis? Esto significa, joder, qué bueno está, que están hechos al plato y a comer. Os quiero mucho y agur. Joder, qué buenos, viva el percebe. Ahora el Teleberry.
¿Veis? ¿Qué cursos están? ¿Qué color tienen? Oh, ¡qué maravilla! Agur.